Llegaron. Sí. ¿Qué tal? Bien, lloviendo. Sí. Mucho frío, mucho frío. Esto por aquí, ¿verdad? Claro, ya. Claro, venga, pasen. ¿Listo? ¿Qué tema vamos a hacer hoy? ¿Cómo era? Ay, pues, Rosales. Rosales Monstruos, ya. Bueno, ya pues. Yo sé que estos rosales se mustiarán un día, y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto. Enfermos de cansancio, iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. El pasillo, creo que es uno de los géneros más bonitos que tiene el país. Un poco triste, digamos, nostalgioso más que triste, pero es el género con el que la gente se identifica. Me gusta cantar así como de adentro, sintiendo la letra y la música, ¿no? Piense que estos rosales florecerán en mano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando. De mi padre, madre mía, portovejense, muy querido en Manabí, era buen compositor. No se ceñía a la armonía que hasta ahora se utiliza mucho en los compositores de pasillo. Pianista estupendo, pero mujeriego total. De otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Mira, él además, hay que reconocer, él fue autodidacta, él nunca tuvo quien enseñe ni piano ni nada. Y mi padre aprendió a armar y desarmar el piano viendo a un señor que fue a afinar el piano cuando llegó ahí. Tiene una de las canciones que soy en... sobre todo para los emigrantes, creo que es muy importante, la canción de los Andes, ¿no? Sí. Pero tiene muchos pasillos, Aromando, Bellísimo, Sueño Estival, uf, muchas, muchas canciones, que son como himnos para Manabí, en especial para Puerto Viejo. De hecho, cuando doy los conciertos, cantamos las canciones, algunas canciones de boleros y todo. Y la gente se pone a cantar como si fuera esa, su canción. Y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como una hermana a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando.